Sin duda alguna. Venga, mi Warrior, doble cartelera que inicia ahora. Gracias, Toño Rosique. Señoras y señores, un abrazo enorme. Arranca en la apertura 2024, un nuevo torneo, una nueva... Venga, Club Santos. Empieza un nuevo torneo y una nueva oportunidad de demostrar de que estamos hechos. Hay que arrancar con el pie derecho. Con muchos jóvenes, y este es el partido que Santos puede ganar porque enfrenta a un Puebla que tuvo una pesadilla el torneo anterior. El cobro va bajando la pelota, remate de cabeza, busca la segunda jugada, otro remate en el fondo, prácticamente en la raya, Santos se salva. Carlos Acevedo no va a jugar de titular el viernes. Ni Santa María. Ni Santa María. Ni Macías. Ni Macías. Ni Macías, ¿no? Y será San Ni Jordan, Diego. Para que también... Ah, ni Jordan. ¿Qué le pasó a Jordan, Nacho? No, nada. Nada, nada, nada. ¿Y por qué esa nada. Decisión? No me hizo pretemporada. No te... A definir de mejor forma. Vamos a una pausa. 0-0 arrancado la apertura 2024. Es el viernes. Botanet. Exactamente. Que temporadas. Y cuando es el momento justo y tienen el análisis correcto, los adquieren y luego los terminan vendiendo en el fútbol mexicano. ¡Viene centro solo! Tus ojos me recuerdan a los suyos. A ver quién toca por última vez la pelota después de ese poderosísimo remate. Y es Jair González que patea con mucha potencia. Uy. El tema de Carlos Acevedo es algo personal, hubo algo. No. ¿Por qué pareciera? No. Digo, tomando en cuenta la última jornada que a medio tiempo van a la banca. Hoy se le va a quitar el gafete uh-huh. capitán. Y puedo entender que me digas quiero a alguien de campo, puedo entender que me digas que en la última jornada X o Y, pero no hay algo personal con Carlos Acevedo. No, nada. No, ¿cómo crees? Normalmente con ningún jugador tengo nada personal. La verdad, o sea, no. Te digo, hoy quiero ser congruente del que he preparado este equipo que voy a presentar el viernes. Puedo errar, te lo puedo asegurar que puedo errar. Pero no por un problema con Carlos, que un problema con Jordan, un problema con... O sea, no, nada. O sea, yo estoy viendo, preparando y ocupándome del partido del viernes, que tenemos que sacar un buen resultado. Hacia arriba, Querétaro, Puebla, Atlas y Juárez. ¡Viene centro! ¡La pelota peligrosísima! ¿Qué pasa? Piden una mano los poblanos. Ahí está, de buen pidiendo una mano. El Chepo de la Torre dando voces. Es que todos son bien rucos, güey. Todos los fans del Santos que conozco están bien rucones. Cavallini tomando impulso. La oportunidad para alguien. Puede venir con el cañonazo Cavallini. El Puebla que quedó último la última temporada. Aquí viene 3-2-1-0. Tiro gol. Gol, 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 gol. Como sea, donde sea. Exactamente. Se acabó el partido. Puebla. Líder. Puebla es super líder, líder en Puebla, super líder de la tabla. Días un poco ajetreados entre vuelos, ya lo tengo todo y ya estoy para jugar. ¿Cuál sería tu mayor reto de venir aquí a Santos? Salí campeón. Salí campeón.